写生命还要，un momentico para usar mis audífonos, perdón que no los había colocado. Ok, así. Hola mis pupilos, espero que estén bien todos. Estamos nuevamente para seguir apoyando con su aprendizaje de idioma chino. Esta práctica guiada que hacemos todos los lunes, miércoles y viernes por acá por el canal Mandarín Chan. Saludos Teresita, saludos Angélica, qué bueno que están conectadas. Sí, bueno, les voy a proceder a enviar el enlace, espera un momentico para buscar acá el... Copiar el enlace y enviárselos. Un momentico. Ok. Acá se los voy a pasar. Ahí está. Para que entren aquí y se conecten conmigo y podamos practicar hoy. Hoy vamos a seguir practicando la lección número 6. Ya es bastante, ya es más de la tercera parte del nivel 1 de chino. Y vamos a repasar un poco eso y la idea es avanzar a la lección número 7, ¿verdad? Que es la que habla parte de la fecha y otras cosas, ¿no? Porque también es muy importante. Bueno, vamos a ver si puedo ordenar algunos por acá. Para que comencemos. Mientras tanto, pues les voy comentando que a partir pues, de este mes que estoy nuevamente incorporándome con ustedes a seguirles apoyando, este es mi retorno del 2022. Estoy solamente enfocado ahora con ustedes y les dejo ayudarles para que progresen rápido, ¿no? Entonces vamos a estar publicando todas las semanas nuevos videos. O sea, aparte de estas clases, lunes, miércoles y viernes, también voy a publicar videos todas las semanas, esa es la idea, para ayudarles. La semana pasada publiqué el video de la canción Policing, Corazón de Cristal. Y esta semana ya terminé el video y se va a publicar el día de mañana. Mañana todos los videos los voy a publicar de ahora en adelante los días jueves para que tengan chance de verlo el fin de semana. Mañana jueves de tarde voy a publicar un nuevo video de una canción. Muy bonita, me encantó esa canción. Es la canción de una serie en chino. La serie en chino se llama O Te Xiao Xue Xin. En español es Mi Pequeña Felicidad. Es una serie en chino muy bonita y alguien me comentó esa serie que le gustaba mucho. Y entonces, bueno, se va a publicar mañana el video, el tema principal de esa serie, que se llama Feng de Hua, Palabras del Viento. Una canción bellísima. Y vamos a seguir con el mismo método que usamos de usar los colores para que puedan así aprender más fácil las palabras de la canción, que entonces es mucho más efectivo, ¿no? Para que ustedes puedan aprenderse bien todas las palabras. Algo importante, por favor, vamos a tratar de que todas las personas que entren aquí conmigo en Zoom puedan encender su cámara y participar conmigo. La idea es que ustedes puedan siempre tener cámara encendida y involucrarse aquí al máximo en la clase, conversar entre todos. Bien, ya estamos con Teresita, Angélica y Miss Paula. No veo a Miss Paula. Teresita, ni hao. Angélica, ni hao. ¿Todo bien? Teresita. Ni hao. Ah, tin tin tin. Angélica, ni hao, Angélica. ¿Todo bien? Ah, Miss Paula, ni hao. Ni hao. Ah, estoy muy bien, ni me. En hao, en hao. ¿El note? Bien, entonces empecemos con una actividad para aquí, para Teresita y Angélica que están conectadas. Por ejemplo, Teresita. Teresita, wo shuo yi ge ren. Wo shuo yi ge yu ming de ren.
todo bien, Y segurito. ni要你说是谁好吗？我说他多大？他是哪国人？他有没有儿子女儿？你说是谁？明白吗？儿子，明白吗？哎，为什么？好，我稍等一下，我找人。好的，bueno, Teresita, Teresita, 这个人，bueno, Angélica 也是，你们都听好吧？你们都听。Astrid，你好，你好，老师。看不见你。啊，un momento。好，没关系。OK, entonces, 你们都听我说好吗？都听我说，你们说。我说的人是谁？是谁？OK，这个人是西班牙人，西班牙人。他今年61岁，他今年61岁，西班牙人，今年61岁。他有一个女儿，他有一个女儿，他的女儿叫 Estela，他的女儿叫 Estela。那他是西班牙人，很有名的人，很有名的人。他今年61岁，他的女儿，他有一个女儿，他的女儿叫 Estela。他是谁？他叫什么名字？Teresita，你知道吗？我不记得。你不知道，Angelica，你知道吗？¿Usted está escribiendo a alguien?什么？¿Está对对describiendo a alguien? 对，我说一个人，你说他叫什么名字？他是谁？Me dejó gringa.他是西班牙人，西班牙人，是西班牙人啊，是个男人，男人，你们明白男人，男人，我是男人，Teresita，还有个你们是女人，Luis，我是男人，你们是女人，明白吗？男人，是一个男人，他是一个男人，你好，他是西班牙你人。好，Luis，你好，Luis，Chris，你好。你好。OK，他是男人，一个男人，西班牙人，今年61岁，有一个女儿，有一个女儿，他的女儿叫 Estela。Se está escribiendo a un hombre. Usted lo que quiere es que他是nosotros谁？digamos lo que usted dijo. No, no, 他是谁？Ah, ¿quién es ella? Teresita，Antonio Banderas. Teresita，对，他叫 Antonio Banderas，很好，他是西班牙人，61岁，有一个女儿叫 Stella，很好。他很有名，因为他做 El Zorro。他做 El Zorro 很有名，对对，很好很好。OK，我说别的，我说别的，OK，我说一个女人，一个女人，等一下，我查查。你们都听，都能说。
Bueno, Andrés Bandera es Teresita, yo. En hao, Teresita. Pero, Pierre y Yen, yo. Ni me tocan en yo, ¿va? Ok. Yo soy que ni ren. Y que ni ren, ni ren. Y que ni ren. Yo que ni ren. Sí. Mo si que ren. Mo si que ren. Sí, mo si que ren. Ta ching nien. U si soy. 她今年50岁 很漂亮 她很漂亮 很漂亮 她今年50岁 墨西哥人 一个女人 她有 她有两个 no, 有一个儿子 一个女儿 她有一个儿子 和一个女儿 Gris 是谁 Alia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Talía, ¿好像也是50岁, pero no, ya puso Talía. Todo50岁, Talía y 50岁. Checa, ni ren y 50岁. Ah, puso Talía. Puso Talía. También todo50岁, pero checa, ren puso Talía. Así. Y es música ren. Música ren, 50岁, pero puso Talía. Puso Talía. Miss Paula. Estoy entre Shakira y... Pero Shakira no es música. Sí. ¿Eh? Shakira es colombiana. Sí. Salma Hayek. No es, no es. Salma Hayek es yo el lunes. Pero yo hoy dije no es el lunes. No es. 今天说的不是星期一说的，星期一我们说 Salma Hayek, Shakira, Talia, 对, pero 今天我不说这些. ¿Es cantante? 对，是，她唱歌，她唱歌. Bueno, 这个女人, 墨西哥人, 50岁, 墨西哥人50岁。 他有一个儿子和一个女儿 他的儿子叫Eros 他的女儿叫Andrea 儿子叫Eros 女儿叫Andrea 还有他的爸爸叫Enrique 他的爸爸 爸爸叫Enrique 妈妈叫Susana 他的爸爸叫Enrique, 他的妈妈叫Susana, 他的儿子叫Eros, 他的女儿叫Andrea. Astrid, 你说是谁? Pero 你查查谷歌, 你查查谷歌, 谷歌说? 叫Paulina Rubio. 对! 很好, Teresita. 很好. 对, 你们, 你们查, 你们能查查。 五个数，你们差五个，就是你们知道。Carlos，你好，Carlos。你好，你好，大家好。你好。OK，我们说别的，我们说别的。啊，我们也说一个女人，一个女人。好。嗯。 这个女人，等一下，等一下，等一下。OK，这个，no，这不是女人，是男人，一个男人。这个男人今年45岁，四十五岁，四十五岁。
45岁。明白吗? 45岁。 一个男人, 45岁。 Un hombre de 45. 他有 三个儿女, 三个儿女, 两个女儿, 一个儿子, 两个女儿, 一个儿子。 Un hijo. Dos hijas, un hijo. Ah, 我说, 他 45岁, 今年 45岁, 有 两个女儿, 有一个儿子, 他很有名, 很有名, 他是我多里个人, 我多里个人, 他很喜欢 reggaeton. Daddy Yankee. 对, 但是 Daddy Yankee 很好, 很好, Miss Paula, 很好, OK, 两个 Teresita, 一个 Miss Paula, 很好, Julita, Chris, Astrid, 加油, Carlos, Luis, 加油, Eva, Eva, 你好, Eva, 你好, 那你今天好吗? 你好吗, Eva? 不错, 不错, 那好, OK, 好的, 我们说 Lineker, 那我已经说 Paulina Rubio, Daddy Yankee 和 Antonio Banderas, OK, 我们说别的, 我们说别的, 我们说, 好, 这是一个, 一个委内瑞拉人, 委内瑞拉, 委内瑞拉人, 委内瑞拉女人, 女人, 委内瑞拉女人, 很有名, 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 他今年, 你们听, 你们听, 他今年 83岁, 83岁, 对, 他很有名, 很有名, 今年 83岁, 他有 三个女儿, 三个女儿, 还有三个女儿, 他很有名, 很有名, 他的名字, 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 你们, 你们知道, 他的名字, 你们知道, 他的名字很有名, Luis, 你说, Luis, 是谁? ¿Qué叫什么名字? ¿Cómo lo es? ¿Qué? 他今年 83岁, 很有名, 很有名。 Chris, 你知道? 他叫Carolina Herrera。好，对对，你们放香水， Carolina Herrera，对， 很有名，对。 他83岁，他老了，老了，他老了，他很好，他很好。好的，我说别的，别的人，嗯，
paciencia.啊，这也是一个女人，也是一个女人。这个女人，她会说英语，她会说英语，她不会说西班牙语，不会，西班牙语不会。我说的 Coronel y Yankee，他们都说都会说西班牙语，他们都会说西班牙语。这个女人不会，这个女人不会说西班牙语，这个女人会说英语，她会说英语，不会说西班牙语。她也很有名，很有名。她今年54岁，54岁，一个女人。会说英语，不会说西班牙语。今年54岁，他有，他有两个儿子和一个女儿，两个儿子，一个女儿。Miss Paula 是谁？Madonna，不是，不是 Madonna，Madonna 也是52岁，我不知道 Madonna。Madonna 好像大点儿，那谁知道？今年54岁，不会说西班牙语，会说英语。两个儿子，有两个儿子，有一个女儿。她很漂亮。谁说？Carlos？Luis？Alejandro no sé. Luis，你说大点，我听不见。Alejandro es 我的孩子什么？Alejandro es Monsieur, se llama Monsieur. 啊，你想知道名字啊？OK，他有两个儿子，一个儿子叫 Henry。两个儿子，一个儿子叫 Henry，一个儿子叫 Phineas，还有一个女儿叫 Hazel，她的女儿叫 Hazel，她的儿子叫 Henry 和 Phineas。Henry。他叫什么？Angélica，胡同。他是美国人吗？对，他是美国人。他是 Julia Roberts。哎，很好，Teresita 三个，很好，Teresita，对，Julia 有点 Roberts，不知道。Julia Roberts 很有名，很有名，对。好的，我们做别的。有点 Robert。Julia Roberts，对。ni idea sobre eso.
Pero ni cha, Google. Google, ¿sabes? Google, ¿sabes? Google, Google. No, yo no sé, yo veo Google. Yo no tampoco sé. Google. Es que yo sé mucho de farándula. Yo estoy buscando en Google. Yo busco en Google y digo. Ok. Ok, Denisa. Okay. 这个人不会说西班牙语。英语也不会。Bueno, 我查查，我不知道能不能。等一下。等一下，等一下。啊 ，no， 会。OK， 这个人会，对，他会说英语和西班牙语，都会，英语、西班牙语会。他是个男人，是个男人，很有名，很有名，很有名。他今年37岁，37岁。他有4个儿女，他有四个儿女，有两个女儿，一个叫 Alana， 一个叫 Eva， 好像 Eva Palacio 一样 ，Eva， 但不是 Eva Palacio， 是 otra， 对，一个女儿叫 Alana， 一个女儿叫 Eva， 也有2个儿子，一个叫 Mateo， 一个不能说，no puedo decir el nombre del otro。很有名，很多钱，他有很多钱，他有很多钱。会说西班牙语，会说英语，不会说汉语，他不会说汉语。他今年37岁，大家听得懂？Teresita, todo yo, Teresita. Angélica, ni yo y que Angélica. Angélica, chayo. Teresita, Paula, Cris, sola. También Sankar en sola. Angélica, Astrid, Eva, Liz, Luis. Chayo. Y que Nanjan. Ah, está en cao. Está en cao. Está aquí Cristiano Ronaldo. ¡Ey! ¡Hey, hey, Luis! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, Cristiano Ronaldo! ¡Hey, hey! 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 ¡Hey, OK， 我们说别的人，等一下，别人，谢谢。OK， 这是 OK， 等一下。
这是一个女人，一个女人，女人，是一个女人。她今年40岁，40岁，她不会说西班牙语，不会，西班牙语不会说，她会说英语。 会说汉语，会说韩语，她会说韩语，她很漂亮，很漂亮，她很漂亮。一个女人会说韩语，很漂亮。她40岁，没有儿女，她没有儿女，没有儿子，没有女儿，没有。 她很有名，很有名。她是不是中国人？是的，她是中国人。她是中国一个中国女人，今年40岁。Astrid， 知道吗 ？他是哪国人？Teresita，Teresita说，Teresita， 他是哪国人？他是中国人。 会说韩语，会说英语，不会说西班牙语。怎么了？是谁？ 루이스 知道吗？ 是谁？ 他很有名，因为他2014年，他演 X-Men 电影， X-Men， 对。 你们看了吗？你们看过 X-Men？ 2014年的 X-Men， 2014年。他是中国人吗？是中国人。 Fan Bim Bim. Eva, genial, genial, sí. Sí, ta shi Fan Bim Bim, sí, Fan Bim Bim. Sí, Fan Bim Bim. Bueno, xianzai wo bu qingzhu, pero yiqian ren shuo ta shi zhongguo zuipiaoliang de nüren. Zuipiaoliang de nüren. Yiqian ren shuo, yiqian ren shuo. 范冰冰，她很有名，她在中国很有名。OK， 好的，我们说别的，我看看。OK， 好。
这是一个男人。 等一下我说。 他会说西班牙语，韩语不会说，不会说韩语，他不会说韩语，会说西班牙语，英语，嗯，no，就是我的英语，然后西班牙语他会说西班牙语，会说西班牙语，会英语，probablemente，pero不会说韩语，那是个男人，一个男人，啊，他也很高。 很高，他今年29岁，有两个女儿，没有儿子，他没有儿子，有两个女儿，今年29岁，一个男人，会说西班牙语，不会说汉语。今年29岁，有两个女儿，没有儿子，是谁 ？Astrid， Astrid， 你没有说。y Angelica， Astrid， Angelica， 加油，加油。<笑> Angelica， 加油。 Astrid， 加油 ，Astrid， Angelica， 他很有名，他是阿根廷人，不是 facilita， 是阿根廷人，很有名，今年29岁。 有两个女儿，一个叫 Francesca， 一个叫 Isabella。Astrid Angelica， 加油！Angelica Astrid， 你们查查谷歌说，你查你先试试谷歌说是谁。 Astrid， 知道吗 ？Angelica， 知道吗？你们写阿根廷人，阿根廷男人，你们写阿根廷男人，29岁，你们写29岁，两个女儿 ，Francesca 和 Isabella， 你们写谷歌，在谷歌，阿根廷男人，29岁。 两个女儿 ，Francesca 和 Isabella， 是谁？我们等 Angelica 和 Astrid。 Angelica， 加油 ！Angelica， 不可能 ，Angelica。 比如你写，你打字，你写谷歌说，我也不知道，比如谷歌说，你查查。哦，Chris知道他是阿根廷人，Chris 知道，Chris 是阿根廷人，Chris 不看谷歌，他说他知道。 Chris 不用看谷歌，不用。Astrid 是谁？Astrid 我们听不见你，你打开麦克风。啊。Eva，
Tashi Mauro Icardi. Hey. Tashi Mauro Icardi. Mauro Icardi. Heng Yongmin, Heng Yongmin, Argentinian. Que Argentinian. 好的，我们说叫别的。 我查查，我也不知道，我不知道弗兰德了，我不用，我不知道，我看看谷歌。好的，这个是一个女人，一个女人，她36岁，会说西班牙语，会说英语，不会说韩语。 不会说韩语。没有儿女，儿子、女儿没有，没有。跟范冰冰，范冰冰没有儿女，以这个没有儿女，没有。嗯，是谁？啊，他的爸爸叫Jairo，他的妈妈叫 Clara Inés。 Papa chao Jairo, mama chao Clara. Angélica, chao. Astrid, chao. Luis, ¿es ahí? On Google. Tashina Warren. Ni Yang. Gen Ni Yang. Ecuador. Sanshi Liu Sui. 36岁，没有儿女，没有儿子，没有女儿。爸爸叫 Jairo， 妈妈叫 Clara Inés。 她是，嗯，María Elisa Camargo。 哎，很好，对的，很好，很好。OK， 很好，你们都明白。好的，我们看看第七课，我们先看，等一下。 我们先看词汇。啊，对不起 ，Liz 和 Osvaldo 发短信，pero 我没看过。Disculpen que disculpen Liz y Osvaldo que no había visto el chat. Estaba aquí concentrado en el Zoom y no estaba viendo el chat de aquí. ¿Cómo se llama? Del YouTube. Ya sí lo tengo abierto. Si me quieren escribir, ya tengo abierto el chat de Zoom. De YouTube, perdón. Por si acaso. Ok. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, si quieren los que están en conectados en vivo, aunque no estén aquí en el Zoom, pueden también participar. Que lo que vamos a hacer es el acostumbrado juego de competencia para las palabras nuevas, ¿ok? Déjenme buscar aquí la lección, la unidad. Ok, es esta lección. Vamos a hacer la competencia. Ok, se mandó el enlace por aquí por Zoom, para los que están aquí en Zoom. Para que entren. Colocan el nombre y entran, ok, sencillito, como siempre.
Y también lo voy a mandar por acá, por el YouTube en vivo. Para los que están en YouTube en vivo, pueden también entrar, ok, no hay problema. Aquí mando el enlace del juego. Ahí está, ya lo mandé. Liz los había acertado todos. Muy bien, Liz. Perdona que no había visto tus mensajes, Liz. Ok, entonces bueno, pueden entrar. Vamos a ver quién ha entrado. Ya entró Tere, muy bien. Eva. Angélica. Sigan entrando. Cris. El ratico ahí mientras. Uno, dos, tres. Porque hay dos Paula. ¿Mis Paula es usted dos veces o...? ¿Va a jugar doble? Como esa trampa. Tere, Evangélica, Astrid, Cris, Paula, Liz, Paula. Luis, ¿no entraste? Estoy Bueno, tratando, pero mi internet está muy lento. Tranquilo, no hay problema. Pues vamos a empezar el juego. Voy a compartirles acá la pantalla. ¿Listos? Entonces, creemos el juego. Y partida. Todos pueden arrancar. Muy bien, todos con buen pie. Me imagino que Tigres Blanco es el otro Pablo que está repetido. Van todos muy bien, van todos en empate. Adelante Bisontes con Pumas, Fresillo, Redaguijón, Dragones del Mar. Adelante Bisontes con Pumas. Empata Fresillo, Redaguijón, Dragones del Mar. Pumas se va adelante. Uy, está muy buena la partida, muy buena la competencia, muy reñida. Casi todos en 5. Se va adelante en 6 Bisontes, Pumas, Avestruces. A 7 Bisontes con Pumas, con Redaguijón. Bisontes y Pumas es la competencia más fuerte. En 8, en 9, el bisonte toma delantera el bisonte, le empata el puma con avestruz, dragón y dragones del mar. Bisonte en 10, al 11, le falta un punto con dragones del mar. ¿Quién ganará? Puma le empata y bisontes. Muy bien. Esa es Liz, muy bien. Liz está también ahí activa. Te jugamos nuevamente. O sea, Liz, por favor no vuelvas a ganar, ¿no? Puedes jugar, pero te quedas en 11 para que. De muchas otras personas. Hacemos nuevamente y partida. A jugar todos otra vez.
Avanzando con buen pie, muy bien. Liz, puedes jugar, pero te quedas en 11, ¿viste? Si quieres juegas, pero te quedas en 11, no ganes. Ok, está muy bueno el juego. Se va adelante Frailecillos en 4. El que va adelante Frailecillos en 5. Le siguen Pumas, Tiranosaurios, Avestruces y Tigres en 4. Se va a 6 Frailecillos, llevando la delantera. Quiere empatar a Avestruz en 5. Lo empató. Se va a 7, seguido por Tiranosaurios y Avestruz. Le empata a la Avestruz con 7. La piensa, llega a 8. Le empata la avestruz, se va a 9 frailecillos. Lo empata la avestruz con frailecillos en 9. Le empata también tiranosaurio, se van adelante avestruz y frailecillos en 10, empatados. Le empata tiranosaurio. Frailecillos en 11, le falta un punto con avestruz. Y el frailecillo, muy bien, Chris. Excelente, excelente. Se jugamos otra vez y Chris, igual, puedes jugar, pero te quedas en 11, ¿sí? A que no vuelvas a ganar. Entonces, partida. Todos pueden empezar. Ajá, están empezando muy bien todos. Eso es. Puma a 3 con avestruz. Eso es. Llevando la delantera. Se adelanta a 4 el Puma. Le siguen todos los demás. Empatados a 3. Puma tomando delantera en 5. A 6. Le sigue Redeguejón en 5. Le empata Fredecillos y Dragones del Mar también en 5. El Puma se va a 7. Le sigue Redeguejón y Dragones del Mar con Fredecillos en 6. El Puma se va al 8. Va bien el Puma. Nadie le sigue. Le sigue ahora Redeguejón, Dragones del Mar y Fredecillos en 8. Pero el Puma ya va pasando a 10. Pasó a 10. El Puma va en posición anotadora. En 11. Seguido por Redeguejón en 10. Aquí todo puede pasar, siguen jugando. El Puma, muy bien, Ter, excelente. Buen trabajo. Ok, ya van 3 ganadores, vamos a jugar nuevamente. Igual, los que ya han ganado, Tere, Chris y Liz, pueden jugar, pero se quedan en 11. Esperan en 11 y no ganen. Partida, todos a jugar. Haciendo muy bien todos. Ajá, por 2. A 3 frailecillos. Le empata a Bisonte y a Avestruz. Tiene chance el Avestruz que no ha ganado, creo, ¿no? A 5 de frailecillos. Recuerda, los que ya ganaron no vuelvan a ganar, se quedan en 11. En 7 frailecillos. Seguido por Bisonte, Tiranosaurio Rex, Avestruz, Redeguijón. Le siguen en 7. Empata el Tiranosaurio Rex. Recuerda, los que ya ganaron 9 van a ganar, se quedan en 11. Hay chance para los demás. Redeguijón y Frailecillos empatan 9. Se van de Frailecillos en 10. Le empata Redeguijón. ¡Epa! La avestruz se equivocó. Frailecillos en 11. Redeguijón también en 11. Bisonte en 10 con Tiranosaurio Rex. Los que ya ganaron. ¡Eso! Muy bien, Miss Paula. Excelente. Ok, se va a jugar nuevamente, pero vamos a cambiar el sentido. Vamos a responder con chino, ¿está bien? Respondan con chino. Va a salir español y tienen que responder con chino. Ok, todo lo demás igual. No sé si alguien no ha entrado quiere entrar ahorita. Déjenme revisar aquí el chat de YouTube. Un momentico. Leonardo, acaba de entrar Leonardo también aquí, ¿no? Hola, profe, disculpe. Es que llegué del trabajo, estoy apurado. Apenas voy a comer, estoy todo. ¿Viste el enlace de YouTube del juego? Aguante, aguante. No, déjeme ahorita lo reviso bien. ¿Quieres entrar? Si vas a entrar, avísame. O si no vas a entrar, pues no pasa nada. ¿Puedo entrar en la segunda partida? Es que ahorita estoy cocinando. Tranquilo, tranquilo. Gracias, Dios. No pasa nada. Ok, vamos entonces a volver al juego. Ok, entonces un momentico aquí para volver a compartir la pantalla. Ok, partida. Ajá, todos a jugar. Empezamos con muy bien pie todos, ajá. Los que no han ganado, Chayo, traten de ganar. Ajá. Frailecillos se va adelante con Puma, con Tiranosaurio, con Avestruz.
Le empata el puma, el tiranosaurio, el avestruz. Siguen de cerca rayas, gijón y dragones. Bisonte. Alan de fraguecillos en 9. Va para 10. Pumas, el tiranosaurio rex en 9. Le empata el avestruz. Fraguecillos en 11. Puma, tiranosaurio que sigue. Muy bien, Chris. Ok. Entonces, Chris, igual, no vuelves a ganar. Vamos a jugar otra vez 4 veces. Entonces, Chris, fraguecillos, puedes jugar, pero te quedas en 11, ¿ok? Que gana otra persona. Entonces vamos a partida. Muy bien, muy bien. Recuerden que los que entren ahorita en Zoom deben tener cámara encendida, lo posible, lo mejor, con cámara encendida que puedan interactuar bien con todos, ¿ok? Si no pueden prender la cámara, mejor que vean desde YouTube. Ok, triple empate en 6, Pumas en 7 con Tigre Blanco, Puma en 8, adelantado. Los demás siguen también, Tigre Blanco le quiere empatar con Dragones del Mar. Puma se va a 9, a 10, el Puma está ahí constante con Tigre Blanco, con Dragones del Mar. Le empató el Tigre Blanco, el Tigre Blanco se equivocó, Puma se va a 11, le empata el Tigre Blanco. ¿Quién ganará? Con el Puma, muy bien, Tere, excelente. ¿Qué acaba de entrar alguien? ¿Quién entró ahorita? Andrés. No se salió. Bueno. Ok, saludamos de nuevo. O sea, el Puma, Tere y Fallecillo, Chris, pueden jugar otra vez, ok, no hay problema. Pueden jugar, pueden participar. Pero se quedan en 11 esperando para que otra persona gane, ok. Partida. Empezando todos con muy bien, muy buen pie, eso es. A uno, a dos. Muy bien, van muy bien, van jugando muy bien, eso es. Tiranosaurio se anima con avestruz, con tigre blanco. Se equivocó el bisonte, ¿qué pasó ahí? Tiranosaurio con avestruz, con tigre blanco, con fresillos, con dragones del mar. Triple empate con tiranosaurio, avestruz, ah no. Triple con tiranosaurio, fresillo y dragones del mar en 6. El avestruz se anima. En 7. Triple empate. Adelante fraguecillo con dragones del mar. Tiranosaurio en 8. Se van a 9 fraguecillos y dragones del mar. También tiranosaurio. Dragones del mar a 10. Fraguecillos. Tiranosaurio. Recuerda que los que ya ganaron se quedan en 11. Muy bien, Eva. Dragones del mar ganó. Excelente. Una última vez. Ya sabes, Eva, Chris y Tere se quedan en 11. Esperen que los demás ganen. Que otra persona gane. Nuevamente. ¡Partida! Empiezan todos con muy bien, muy buen pie, eso es. Se animan en 2. Excelente. A 2. A 3. Muy bien. A 4 se anima Tiranosaurio, Avestruz. Uy no, se animaron mucho. A 5 el Fregecillo. Con Tiranosaurio Rex, con Avestruz. Ya llegando a la mitad de la carrera. Tiranosaurio con avestruz, empatado en 6, se anima el bisonte con rayas aguijón. Avestruz se va adelante a paso firme en 7, empata bisonte y rayas aguijón. Adelante el avestruz, bisonte también empata con rayas aguijón. Avestruz en 9, el avestruz no se da por vencido, llega a 10, bisonte también en 10, rayas aguijón en 10. Triple empate, bisonte a 11, rayas aguijón también empata. Muy bien, Liz. Ok, vamos a intentar jugar en grupo, que no hemos jugado en grupo, vamos a ver si podemos jugar en grupo, ¿ok? Entonces vamos a jugar otra vez. Ajá, hay una persona que creo que es el tigre blanco que está repetido, Paula, ¿verdad, Miss Paula? ¿Miss Paula? ¿Miss Paula? Miss Paula, por favor, vuelve a entrar. Voy a eliminar a usted las que están sus dos usuarios. Ah, perdón, profesor. Ajá, vuelve a entrar, Miss Paula. ¿En cuál? En el juego. ¿En acá? ¿Por el compu?
En el que estás jugando ahorita, en el que estabas jugando. ¿Dónde estabas jugando ahorita? Acá en mi celu. Lo que pasa es que estoy para allá y para acá porque estoy atendiendo a mi hijo también. Ah, ok. Pero si puedes concentrarte en el juego porque vamos a hacer un equipo, entonces. Ok. ¿Sí podrías concentrarte para que juegues en el equipo? Sí. Si no, no pasa nada. Entonces entra en el juego entonces. Voy a mandar aquí por el chat. Ahí está el enlace. Ah, ya entré por mi celu. A ver, ok, ya lo vi. Ok. Eso vamos a intentar jugar en el equipo. Sí, el tigre equipo, blanco no. Si mal no recuerdo, tienen que responder una pregunta cada uno. ¿Sí? Para avanzar. O sea, creo que tienen que responder todos la misma pregunta para poder avanzar. ¿Sí? Ok. Tienen que responder todos bien para ir avanzando. O sea, vamos a mezclar aquí. Vamos a hacerlo con equipo. Vamos a ver. A ver. Mezclar equipo. Ok, están dos equipos. Vamos a ver cómo quedó el equipo. Ok, creo que está bien. El equipo. No, está muy interroga para ver. Ok, yo creo que está bien. Está el equipo Liz, Astrid, Chris, Tere y está Paula, Angélica, Eva. ¿Sí? Ah, no, Pepe, no. Así no fue, así no fue. Ya vamos a salir. Salir. Ok. Yo voy a volver a crear un nuevo juego, ya va. Es que creo que no lo puedo cambiar así. Sigue individual. Entonces voy a crear un nuevo juego con equipo, ya va. Ok, tienen que todos entrar nuevamente, perdonen. Mando un nuevo enlace por aquí por Zoom. O sea, entren por favor todos en ese enlace nuevo. ¿Por Zoom? ¿Y por el chat? Por el chat de Zoom lo mandé. Y por el chat del... Ah, no, es que estoy... Ya, me meto acá en el compu. Como usted prefiera. También okay. Lo mando por YouTube por si acaso. Como este va a ser en equipo, las personas que entren, por favor, que se puedan concentrar en el juego, puedan avanzar para que todo el equipo vaya avanzando, ¿ok? Aquí ha entrado. Que okay, Totera, Angélica, Chris, Astrid, Liz, Paula. Vamos a crear aquí. Como que falta gente, ¿no? Profesor Carlos se quedó sin energía. Hubo un apagón regional donde él vive. Me pidió que le avisara. Ah, perfecto. No hay problema. Sí, me extrañó que se salió así. Bueno, creo que estamos todos. ¿Verdad? Aquí estamos seis. Sí, estamos los seis y está Liz. Perfecto. Vamos a crear juego así. A ver. Asignamos equipos al azar. A ver, hay dos equipos de tres. Vamos a ver cómo quedaron los equipos. Bueno, quedaron bien los equipos. Están competitivos. Quedó Tere, Angélica, Cris con Astrid, Liz y Paula. Ustedes todos saben mucho. Vamos entonces. Partida. Recuerden que todos responder bien para que puedan avanzar. Tiburones a 1, le empata Camaleón. Hay nada más dos equipos. Tiburón a 2. Ajá, está buena la competencia. Llevando delantera Tiburones. Y Camaleón sigue de cerca. Tiburones se está alejando. Tiburones a 4. Se aleja Tiburón. El Tiburón va 5. ¿Qué pasó con el Camaleón? El Camaleón se equivocó. ¿Qué pasó? Vamos, Camaleón, vamos, que aquí todo puede pasar. Camaleón retoma en 2. Eso es. Sigue así, Camaleón. Ya Tiburón va por la mitad. Va en 6. Vamos, Camaleón. Tú puedes. Vamos, Camaleones. Vamos. ¡Ay, Camaleón se volvió a equivocar! ¿Qué pasó? Ánimo, Camaleón. Sigue adelante. Tiburón ya va por 8. Camaleón en 1. Tiburón ya por 9. Vamos, Camaleón, no te des por vencido, sigue adelante. Tiburones a 10, a 11. Le falta solamente uno. Muy bien, ganó Chris, Tere y Angélica. Entonces vamos a mezclar los equipos, a ver. Oh, profesor,
Paula, Teria Angélica Astri. Teria Angélica Astri. Vamos a cambiar de equipo. Estoy yo. Ah, ¿tú no estás, Eva? Entra a ver. Es el mismo enlace que acabamos ahorita. Entra a ver. Yo sé si los veo poquitos, pero... Ok. Profe. ¿Paula? ¿Miss Paula? No sé si soy yo, pero va muy desfasado lo que dice en chino cuando aparecen las imágenes. No sé si le pasa, ¿sí?, a los demás. Sí, está muy desfasado. ¿Será su conexión? Qué raro. Lo que pasa es que yo al principio no lo entendí, pero es que a cada uno le toca cuatro y cuando le corresponde a uno, uno contesta una, ¿no? ¿No es así? Yo en verdad no sé, yo no, como yo siempre estoy de profesor, no le... No, porque es que a mí me aparecía, Chris respondió correctamente. A ver, yo voy a intentar entrar, a ver. La otra persona respondió correctamente y luego me tocaba a mí. Ajá, como que te marca cuatro y ya cuando lo contestas tú bien, te va marcando la palomita y nada más te da cuatro opciones. Te voy a intentar entrar yo, a ver. Usted en un equipo y Eva en el otro, pues, profe. Vaya, un momentico. Voy a pasarme el enlace aquí al celular para poder entrar desde el teléfono. Pero no puedo entrar desde aquí, desde el... Vamos a ver si puedo, porque como yo estoy de anfitrión, de host del juego, no sé si me deje. Vamos a ver. Ojalá que me deje. Aquí tu nombre, Javier. Unirte. Parece que sí me dejó. ¿A ustedes sale estudia mientras espera? Sí, sale, ¿verdad? Estudia mientras espera. Ok, ahí estamos. Profesor. Bueno, vamos a ver si me deja, porque como que estoy con el mismo usuario, vamos a ver si me deja. Para yo ver cómo sale. Ajá, vuelvo a compartir. Vamos a ver los equipos, a ver cómo quedan los equipos. Vamos a mezclarlo. Que nos quede un poquito más parejo. Ok, creo que está más o menos parejo. ¿Listos? Partida. Ay, no. Aquí yo no he respondido nada. Dice, ¿tu compañero ha respondido? No, es que cada persona tiene un grupo de preguntas, ya me di cuenta. No es que todos respondan a esa pregunta, sino que hay una pregunta que le toca a uno, otra le toca a otro. ¿Sí? Si alguien responde mal, pues tú no puedes responder, lo tienes que esperar. Tienes que esperar hasta que salga la que te tocan a ti. Tú tienes unas opciones que son las que te tocan a ti. Yo no pude responder ni una, no me salían las opciones. ¿Segura? ¿Segura? ¿Estás conmigo, Angélica? Sí, pero no me salía. Yo tenía lunes, tenía viernes y no salió ninguno de esos. Salía domingo, salía... No, porque a veces te dice, tu compañero respondió mal o tu compañero respondió tal. Entonces eso tú no tienes que verlo. Tienes que verlo cuando salga la pregunta sola. Es la que te toca a ti. Vamos a otra vez a ver si nos acoplamos. Pero muy bien por Chris, Tere, Paula y Eva, lo están haciendo muy bien. Vamos otra vez. Partida.
Ahí va. Oh, fan. Eso, Angélica. No. Eso, Angélica. No me parece. Is, ya yo. No sé qué me pasó. Eso salió loco. Creo que eso tiene Astrid. Astrid, ¿Astrid está? ¿O es que sí, está? Estoy, pero no puedo responder. O sea, se quedó quieta la pantalla. Ah, bueno, me quedo así. No sé por qué. Ah, ¿se te colgó, fue? Creo que sí, porque no me permite... Refresca, a ver si te deja, refresca. Estamos empatadas igual. Vamos, vamos. Chayo. Astrid, Chayo. Liz. Angélica, Chayo. Eso, Astrid. Eso, Liz. Ahí respondo yo. Eso, Angélica. Chayo. No. Ah, pero ahí más o menos nos acoplamos. Vamos bien ahí. Vamos otra vez. No puede ser que nos den tanta paliza Cris, Tere, Paula y yo. Vamos, Angélica, vamos a Astrid, vamos Liz. Tenemos que ganar. No, si yo he respondido bien. Chayo. Chayo. Todos. Chayo. Vamos. ¡Ay! Un error, pero no pasa nada, nos recuperamos. Chayo. Eso, Liz. Eso, Angélica. Chayo. Eso, Astrid. Enjao. Eso, Liz. Enjao. Eso, Javier. No, pero nada. No, esa gente nos tiene una paliza, ¿vale? Ay, ¿cómo así? Nada, no. Son invencibles. Son invencibles las muchachas. Lo hicieron muy bien, muchachos. Lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien, muy bien. No. Y es que hay que responder rapidito cada uno. Sea, que, tú tienes que ver las opciones que te tocan, las imágenes que tú tienes, ¿verdad? Tienes unas imágenes, esas son las que te tocan a ti. Tú, en lo que tú ves la pregunta, tienes que tratar de rapidito para que el siguiente compañero responda a la siguiente, y así. Pero a mí no me salieron dos. ¿Te salieron dos, Angélica? No, me salieron dos, solo me salió una. ¿Te salió una? Bueno, te tocaba una, tocaba nada más una. Una imagen te salió. O sea, salieron tres, pero solo me salió una palabra. Las otras dos se quedaron sin contestar. Ah, no, porque no llegamos hasta allá. Ah. No llegamos hasta allá. O sea, tú tienes tres imágenes, o sea, tú tienes que estar pendiente de cuando salgan tus tres palabras. Si no salieron es porque tienes que esperar que los demás respondan. A lo mejor me demoré yo, o se demoró Asti, o se demoró Liz, ¿sí? O sea, la idea es que todos tienen que ir rapidito, como las chicas que llevan 11. Iban a toda máquina. Ya iban muy rápido. Iban rapidito respondiendo, iban avanzando más rápido. No vimos vida, muchachas. Concha, no vimos vida. Pero bueno, muy bien, lo hicieron muy bien. La idea es participar. Ok, bien. Entonces, ya vimos las palabras de esta lección. Esta lección es la parte de... ¿Cómo? Déjenme revisar por acá para guiarme. La parte de la fecha, ¿no? Si han podido entrar a la página y todo, ¿verdad? Sin problema, ¿no? Ah, les iba a decir, bueno, para los que vean esto por YouTube en vivo después, o los que, perdón, lo vean después en YouTube normal, ya está arreglada la página para que puedan todos registrarse en la página sin problema y acceder al curso, ¿no? Que antes se acuerdan que había un problemita ahí con lo del video, que no se veía, tal, ¿no? Ya está arreglado, ¿no? Entonces les voy a mostrar. Les voy a mostrar por si acaso para todos los demás o los que no lo han hecho. Entran en la página de mandarinchan.net. Esta es la home. Y en lo que
bajan todo acá, dice empieza aquí, ¿no? Entonces le dan aquí, empieza aquí, y dirige a esta página nueva que he arreglado, que dice curso chino gratis para aprender desde cero, ¿eh? Entonces, bueno, aquí está una pequeña descripción, papá, del curso, y aquí está el video, ¿eh? Con las instrucciones, ¿sí? Este es el video que, ¿se acuerdan? Que yo se los mandé antes por un enlace, no sé qué. Los que están ya registrados no tienen que hacer nada. Pero bueno, esto es para las personas que no estén registradas, pues lo hacen aquí, ¿ok? Entonces aquí están las instrucciones de cómo loguearse en el curso, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es ver el video y ya después hacen el procedimiento normal, ¿no? De meterse aquí, de registrarse, papá. ¿Sí? Ustedes, pues, que ya están registrados, no pasa nada. Ya están registrados. Si les ha ido bien, ¿no? Si han podido ir avanzando, han visto las lecciones, los videos de las palabras, ¿todo bien? Excelente, qué bueno. Vamos a decir verdad. No, mentira, mentira. Eso sonó una risa malvada, ¿verdad? No, mentira, mentira. Deja ayudarle. Ok, entonces vamos a preguntar, empezar la pregunta. Empecemos por... Vamos a empezar por Teresita. ¿Teresita? Teresita, chingüen. Chingüen. ¿Qin tien ji hao? ¿Qin tien shi wu yue? ¿Qin tien ji hao? Ah, me guansi, me guansi. ¡Ay, xiao peng yao, ni hao! Es que hay viento y le da miedo. Me guansi. Luis. 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 Okay. Angélica. Angélica, ¿zuotien qi hao? ¿Zuotien? ¿Zuotien shi wu yue shi hao? ¿No? Mm-hmm. 对, 5月17号. Mm-hmm. 很好, 很好. Astrid. Astrid. Astrid, ¿mintien qué hao? ¿Mintien? ¿Mintien qué hao? ¿Mintien shi? Mañana shi xīngqī zì. No, 明天几号? 明天几号? 几号? 不是星期号, 是几号? 你听了你的同学吗? 你的同学, 我问 Angelica, 昨天几号? Angelica说, 昨天 5月 17号, 昨天。 我问你, 明天, 明天几号? 嗯, no recuerdo bien. Oh, 明天, mañana es... 等一下, 我帮你。 Astrid, 你看吗? 你看啊。 我问几号是这个几号？嗯，几号？
叫今天，今天几号？今天五月五月十八号。今天，我问 Angelica， 明天，明天就是明天，明啊 no， 对不起，不是，我问 Angelica 昨天，昨天几号 ？Angelica 说，昨天五月五月十七号。明白吗？是明白吗？明白o不明白？sería entonces, 明天，我问你明天。明天，十八。你先说五月。五月十八号。就是今天，今天十八号。我不说今天，我说明天。明天，明天几号？mañana qué día es？ 明天几号？你说啊。明天，五月，明天五月，西游好。对，很好，这不是好，是好。明天五月。十九号，你说啊，请再说，请再说。明天，五月。五月。五月十，十九号。对，很好，哇塞，很好，对。啊哈 ，Chris， 这个星期天，这个星期天。几号？星期三。什么？No preste atención a la pregunta。这个星期天。Chris， 你明白星期天是不是？星期天，星期天，对。星期天，对。我说这个星期天，这个星期天，明白吗？我说这个星期天。多少？啊，不是这个，比如你看，今天是不是？今天，明天，这个星期五，你看这个星期五，这个星期六，以这个星期天，那这个星期天几号？啊，星期天五月。这个星期天。这个星期天。星期天五月二十二号。很好，请再说这个星期天几号？这个星期天，这个星期天是五月二十二号。很好。你们都说是，不用说是你。说好，这个星期天是五月二十二号。好，比如不用说是，那你说这个星期天五月二十二号。对，明白吗？那说是好，不说是好，明白吗 ？Luis， 这个星期六。几号？这个星期六星期六几号？这个星期六五月十二一号。你再说。这个星期六五月二十一号。
对，很好。对，五月二十一号。对，很好 ，Luis， 很好。好的，给 Miss Paula。Miss Paula 笑，啊哈 ，Miss Paula。Miss Paula， 这个月 ，Miss Paula， 这个月31号，这个月31号星期几？这个月31号星期几？这个。来，这个星期一，这个星期一，我不说这个星期，我说这个月，这个月31号星期几？这个一月，这个月。不是一月，是这个月。这个月，星期31号。31号，星期二。请再说。这个。五月31号，星期二。对，很好，很好。Astrid， 你们明白吗？明白吗？哦，不明白。你们明白吗？明白吗？啊，我问 Miss Paula。这个月是这个月31号星期几以他说他说这个月31号星期二，很好 Miss Bowler。Astrid， 今天星期几？今天 ，Astrid， 今天星期几？今天星期几？今天星期三。对，请再说，不是三星期，是星期三。今天星期三。很好，今天星期三，很好。Angelica， 昨天星期几？昨天星期二。好 ，Luis， 明天星期几？明天星期四。好 ，Chris， 四月30号星期几？Eva， 我没有问你，我te preguntaba verdad Eva， te tengo abandonada， qué horror， te estaba preguntando Eva， te va a preguntar dos ahorita， te preguntó dos ahorita， ajá Chris。4月30号星期几？
星期六. Hello, ah, ni so chanda. No me doy cuenta cómo empieza. Sería. Sí. Siyue. Sanshi. Hao. Shi. Xinchi. Leo. Tui. En hao. Tui. Xinchi. Leo. En hao. En hao. Ajá. Eva. Eva, oh. Eva, Eva, ¿这个 星期一 几号? ¿这个 星期一 几号? ¿这个 星期一 23号? 这个星期一几号? Okay. ¿Qué? 那这个星期一是这个，你说对。那你说，Eva，这个星期一，这个星期一，五月十六号，你说Eva，我问你，Eva，这个星期一几号？ 这个星期一几号? 星期一? 这个, 你说这个, 这个星期一? 因为你说星期一, 有五个星期一, 一二三四五, 有五个星期一, 那你说这个星期一, OK, 下个星期一,五月十六号。很好, 啊, Eva, 请问, 这个星期一几号? Otra vez. Ok. 下个星期一, 5月16号. 很好, 很好. 啊, Eva. Eva, 6月1号, 星期几? 六月一号星期几？星期一。星期几？星期几？星期几？六月一号星期几？星期一。OK，得。 星期一? 不是星期一, 不是。 六月一号, 六月一号, 星期几? 你记得星期几是哪个? 星期几? 星期几? 六月一号, 星期几? Me está preguntando qué día de la semana es el 6. No, 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 星期几?
Es que no entiendo si me pregunta que diga un número de la de lunes o que diga que cae sí, sí, seis. Sí. Liu yue. Okay. Yi hao. Liu yue. Yi hao. Okay. Jin qi ji. Que no veo. Ok. 6月 1号, 星期几. Ay, 星期一. No. Es que no veía, no veía, estaba la cámara ahí. A ver. No sé qué me dice. Sin chi sería y sin chi san. Mi zai shuo. Wu no, liu yue y sin chi san. Yi hao, liu yue yi hao. Okay. Liu yue y hao sin chisan y. No, y sin chisan. Hao. No, sin chisan. Sin chisan. Okay. Liu yue y hao sin chisan. Okay. Pisa shuo yue. Liu yue y sin chisan. Y hao. Ni hao. Okay. Liu Yue. No, 不是你好, 是一号. Yi hao. Yeah, okay. Liu Yue. Yi hao. Xin chi san. Hao. Heng hao. Ewing? Ewing, 你好. No. ¿Tolo? ¿Se fue? Se fue. Huyó. Edwin huyó. Lo hicieron muy bien. Sobre esta parte, ¿hay alguna pregunta? Bueno, ya estamos casi llegando a la mitad del HSK1. Cris. Siempre hay que decir el mes y el día. Uyue Shipa Hao. A menos ¿siempre? Que se pueda sobreentender por el contexto. O sea que puedo decir directamente el día sin decir el mes. Sí, de repente, por ejemplo, si fuera. Bueno, no siempre. O sea, por ejemplo, si te dijera, por ejemplo, hoy, Chin Tien Chi Hao. Y de repente alguien podría decir, Shipa Hao. ¿Qué fecha es hoy? 18. Porque sabemos que estamos en el medio del mes, que todo el mundo sabe que estamos en mayo. Estamos en el medio del mes. Pero si de repente ya estamos acercándonos al final del mes, o todavía estamos en el principio de un mes, sería mejor decir el mes para no haya confusión, ¿sí? No siempre, pero sí podría ser que se dijera así como tú dices sin decir el mes. Pero por lo general, para evitar confusiones, mejor decir el mes. A Edwin como que volvió. Pero ya estamos terminando. Pero vamos a ver qué dice Edwin. Ni hao, Edwin. ¿Qué pasó, Edwin? Pensamos que habías huido. ¿No? Se ríe, Edwin. ¿Pudiste revisar la lección que estamos estudiando hoy? Ya acabé de entrar casi por encimita, están viendo los días de la semana, las fechas, no me equivoco. ¿Pero viste la lección? ¿Entonces en el curso registrado y pudiste estudiar la lección? ¿En el curso de mi página web? ¿Señor? ¿Estás en el curso de mi página web y pudiste ver la lección con antelación? Lo he estado revisando con ayuda de Paula. Paula, ella nos ha colaborado en la lección y yo lo he ido revisando. Entonces ya estás en el curso, ya estás registrado. ¿Sí lo viste? ¿Viste la? No. El video de las explicaciones, no, las explicaciones de las palabras, ¿lo pudiste ver? ¿No? No, he visto en el grupo.
estamos trabajando en un grupo de WhatsApp, ahí he verificado la información. Claro, pero tienen que también buscar porque en el grupo no está el material del curso, no están los videos. O sea, tienes que entrar a la página para que ahí veas los videos y están los diálogos con audio, las explicaciones. O sea, está muy bien que tengan un grupo y que puedan ustedes entre ustedes interactuar. Eso está muy bien, no me opongo. Pero recuerden que el contenido de lo que estamos viendo está en mi página web. Ahí es donde van a tener todo. Hay videos allí con explicaciones muy buenas de todas las palabras, de lo que significa. Está lo del Anki, que todos debían tenerlo ya el Anki instalado para usarlo todos los días y recordar las palabras. Y están los diálogos que estamos viendo acá, ¿no? Todos estos diálogos están allí con pinyin, con caracteres, con español y con ya, audios. O sea, es que se preparen con antelación para que cuando estemos acá, pues ya sepa más o menos lo que vamos a decir. Pero muy buena iniciativa de Miss Paula y muy buena que ella les esté ayudando. Eso es excelente. Miss Paula es la profe auxiliar. Muy bien, Miss Paula. ¿Qué nos va a decir, Miss Paula? Cuéntanos. Profesor, la verdad es que es un grupo bastante bueno. Estudiamos todas las veces que podemos. Pero ayer estábamos estudiando con Eva y se nos presentó, porque nosotros a los diálogos que usted nos da, y junto con el pinyin, los caracteres y todo eso, nosotros cambiamos las palabras para hacernos preguntas entre nosotros. Y ayer había una pregunta que decía, creo que la anoté por aquí, era... Ni Hui Chuo Han Yima, que era si tú sabes hablar. Ni Hui Chuo Han Yima. Shuo. Sí, después se decía así como lo del radio, ¿verdad? Shuo. Ni Hui Chuo Han Yima. Han Yima. Y no hallábamos cómo cambiar a otro idioma, por así decirlo. Ah, no, era xie, escribir. Ah, xie, ni hui xie. Ah, perfecto. Ni hui xie, han zi ma. Perfecto. Entonces, no hallábamos cómo cambiar el idioma, si sabíamos escribir en otro idioma. Entonces, yo no sabía si, por ejemplo, inglés es yin yu, pero para escribir. Ni hui xie yin yu ma, ni hui xie si pan ya yu ma, claro. Pero, por ejemplo, escribir caracteres chinos era han su. Y como para escribir en español, tú sabes escribir en español, no sabíamos cómo preguntar. Ni hui xie si pan ya yu ma. Como idioma claro. Español. Sí. Ah, porque nosotros español, teníamos la duda si había que poner letras españolas. ¿No? Igual que nosotros entonces, decimos español, ¿sabes escribir letras españolas? ¿Sabes escribir letras inglesas? No decimos eso, decimos, ¿sabes escribir español? ¿Sabes escribir inglés? De hecho, también se podría decir, ¿sabes escribir chino? Ni hui xie han yu ma, también se podría decir. También. Profe. ¿Se puede decir chin yu? Perdón, tengo una duda. Es que no sé si también podría ser algo así como Shiban Ya Yuma. ¿No podría ser así? Así como estamos diciendo, sí. Ni Hui Xie Shiban Ya Yuma. ¿Sabes escribir español? Ni Hui Xie In Yuma. ¿Sabes escribir inglés? Angélica. Ah, ok, gracias. No, que había escuchado que también se podía abreviar Shiban Ya en Shi Yu. Yue. No, you. ¿No? ¿Otra vez, Angélica? ¿No te escuché bien? Que había escuchado que se podía abreviar Shimpaya en Shin Yu. Sí, Yu. Podría ser, pero no es tan común. No es tan común. He escuchado más Siwen. Siwen, he escuchado más Siwen. Que sí, de repente. Pero yo normalmente los chinos son completos, si pan y ayu. Normalmente, con todos los amigos chinos que yo hablo, ellos me dicen, no, vos pujo de si pan y ayu. Vos te si pan y ayu pujado. Normalmente lo dicen completo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta?
Profesor. Luis. Cuando dicen Chungwen, ¿a qué se refieren? Chungwen es el idioma de China en general. Cualquiera. Ok. Chungwen es idioma de China, o sea, cualquier idioma de China, que sea. Algún idioma chino. Cantonés, mandarín, todo eso. Pero Chongguo no es China, como decir el país, porque Guo es claro, país. Chongguo, ¿no? Pero Luis preguntó Chongwen. 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 Chongwen es lo mismo que Chongguohua. Hay chinos que dicen Chongguohua. Palabras de China. Chongguo, no, ta bu hui shuo Chongguohua. Ta bu hui shuo Chongwen. ¿Quién habló? Putuhua. Yo he escuchado también Putuhua. Putonghua es el mandarín como lengua hablada. Putonghua. Putonghua significa la lengua común, la lengua corriente, lo que siempre se habla. Putonghua es un término que usan mucho los chinos de China, la China continental. La gente de Taiwán usa la forma Kuoyu, que significa lo mismo que Putonghua. ¿Sí? Entonces recuerden, Chongguohua y Chongwen se refiere a cualquier idioma de China. Por ejemplo, hay chinos que tienen sus hijos, o sea, chinos que viven fuera de China, ¿verdad? Chinos que viven fuera de China, saben chino, pero sus hijos nacen y crecen fuera de China y por alguna razón no aprenden chino. Y entonces ellos dicen, no, ta pu hui shuo Chongguohua, o ta pu hui shuo Chongwen, no, él no sabe chino. O sea, ningún idioma chino, pues no sabe nada de chino, idioma de chino. Sabes español o inglés, lo que sea. ¿Sí? Luego tenemos Putonghua y Kuoyu, se refiere al mandarín como lengua hablada, lo que se habla normalmente. Putonghua, lengua corriente. Kuoyu, la lengua del país. En Taiwán se dice Kuoyu. Putonghua se dice en China continental, la RPC. Hanyu, se refiere también al chino mandarín, pero como a idioma completo, incluyendo la escritura y todo, ¿sí? Hanyu. Por eso es que normalmente usamos la palabra Hanyu para hablar del chino nosotros, porque estamos estudiando todo, ¿verdad? Estamos estudiando hablar, leer, escribir, el idioma completo como idioma, ¿sí? Entonces son diferentes palabras, pero no sé cómo, ahorita por ahora pueden decir simplemente Hanyu. ¿Sí? Hanyu. Con Hanyu está perfecto. Estamos estudiando Hanyu, el mandarín como lenguaje completo, como idioma, ¿sí? Porque hay los chinos que son de otras partes de China no consideran, o sea, no dicen mucho Hanyu porque ellos consideran que el mandarín también es como un dialecto, igual que el de ellos. Y así como hay cantonés, hay jacá, hay u, hay diferentes, ellos consideran que el mandarín también es un dialecto más, uno de los idiomas más de China. ¿Sí? No lo ven como que sea el superior, sino que lo ven como que también es un idioma de los muchos que hay en China. Se le dice la lengua común o el nacional. Pero nosotros vemos el mandarín como también como un idioma completo, ¿sí? Idioma que es el idioma nacional de China, que ha influenciado el mundo y que hay que aprender. Entonces usamos más la palabra Hanyu, ¿sí? ¿Alguna pregunta más que tengan sobre esto? ¿Les quedó claro? ¿Perecita? No, en cuanto a cuando se pregunta y se dice la fecha, ¿puede ir o no ir el shi? En ambas, ¿no? También. Si no lo colocas, está bien. Si lo colocas, pues, no está mal. Ok. Tanto en pregunta como en respuesta. Es igual. Sí. Ok, gracias. Bueno, cuando estamos hablando nada más de una fecha, a menos que sea una estructura más compleja que esté acompañada de otras cosas, y puede ser que sea obligatorio decir sí, pero ya porque es una estructura gramatical un poquito más compleja. Pero si estamos simplemente diciendo ayer fue tal, mañana es tal fecha, hoy es tal fecha, el jueves es tal fecha, no hace falta decir shi. Si lo colocas está bien, si lo colocas, no lo colocas también está bien, ¿sí? A menos, como te dije, que sea, esa frase esté dentro de otra frase más compleja y por la frase más compleja vaya obligatoriamente el shi. Pero ya eso es otra cosa, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, me alegra mucho que estén continuando los mismos. Los felicito por su constancia, Teresita, Angélica, Miss Paula, Eva,
Chris. Bueno, Liz no conectó hoy aquí en el Zoom, pero está siguiendo desde el tu en vivo, participó en los juegos, excelente. Carlos estuvo un ratico, tuvo que salir por la cuestión de la conexión, pero excelente que han seguido. Eva también. Leonardo, que bueno, llega al trabajo y a veces no puede completo, pero también está siguiendo. ¿A quién más no ha mencionado? Luis, ¿ya mencioné a Luis? Astrid. Excelente, lo felicito, Edwin. Qué bueno que se están manteniendo los mismos. La idea mía con ustedes es que dominen perfectamente el nivel HCK1, pero perfecto. O sea, de verdad que lo dominen bien, bien, porque ese es un nivel que permite hablar mucho chino. Mucho, mucho. Entonces, que ustedes realmente puedan hablar bien, bien el nivel básico del idioma chino. ¿Sí? Eso es lo que quiero con ustedes, que ustedes logren dominar perfectamente el nivel 1. Y bueno, ya después veremos si de repente se incorporan otras personas al Zoom o si seguimos con ustedes. Ahí veremos de aquí a allá qué pasa. Leonardo. Leonardo. No sé si fue que se equivocó, levantó la mano accidentalmente o sí. Profe. Ah, no, sí. Disculpe. Disculpe que hoy me conecté. Ah, Edwin, ¿quién está hablando? Usted sabe que soy muy puntual en esto. Me gustó mucho el chino mandarín, más bien hablarlo. Yo sé que me falta un poco más, pero pues ahí vamos. Claro, claro, es que le dejé, todos siguen progresando. Algunos saben un poquito más, algunos saben un poquito menos, pero entre todos nos ayudamos y los veo a todos avanzando, que eso es bueno, ¿sí? ¿Me escucha? Pues nada, entonces, si no hay más dudas, nos veremos entonces, Dios mediante, el viernes, ¿está bien? Xin Chi Wu. Xin Chi Wu, Zai Qian. Nos vemos el viernes. Los felicito, buen trabajo. Chao, ánimo. Xin Chi Wu, Zai Qian. Bye, bye.